Buenos días, fundamentalistas del arte, espero que estéis bien. Hoy es 14 de marzo, cuarto día de cuarentena. Voy a repetir la clase de ayer por problemas técnicos del montaje. Estoy avanzando con el Vegas. Gracias, Lucas. Bien. Vamos a terminar lo que se quedó cortado en la segunda clase, ¿vale? Así que vamos a repasar las diapositivas de la 34 a la 38, ¿vale? 34 a la 38, diapositivas 34 a 38. Vamos a acabar el arte de acción y vamos a ver lo que es el arte de campos de color. A continuación, nos vamos a saltar una parte que es la de precedentes, cómo influyen otros estilos en el expresionismo abstracto y cómo se. Bueno, precedentes en la pintura americana, siglo XIX, principios del XX, y vamos a saltar directamente a la diapositiva número 62, ¿vale? Donde vamos a ver varios autores, sobre todo a Jackson Pollock. Bien, entonces, bueno, simplemente en las diapositivas de la pintura de campos de color, pues nada, recordar lo que vimos ayer, que lo importante en el expresionismo abstracto, esta corriente gestual, esta corriente de action painting, es la búsqueda de un lenguaje propio, búsqueda de lenguaje propio de una manera intuitiva, una búsqueda de un lenguaje propio, os acordáis que tenía que ver con la individualidad, ¿vale? Con la libertad del individuo, y la parte gestual puede tener que ver con ese dejar salir el inconsciente del que hablaban los surrealistas. Vale. En las diapositivas 31, 32, 33, 34 aparecen varias obras de algunos artistas destacados de este movimiento expresionismo abstracto, o este estilo más bien que movimiento, porque no hay ningún manifiesto como las primeras vanguardias, no quieren de alguna manera cambiar la sociedad, es más un estilo, es más una manera de trabajar, una manera de entender el arte. Bien, pues en las diapositivas aparecen obras de Arsile Gorki, de Willem de Kooning, de Motherwell, diapositiva 33, Totemic Figure en el Reina Sofía, interesante este cuadro, y de C. Townley, Tithnit, también una pintura con mucha importancia de la textura, de los rascados, que ahí nos recuerda a Max Ernst, ¿vale? Lo matérico, ¿vale? La textura, la materia, lo matérico es muy importante en esta pintura de acción. Bien, la división entre pintura de acción,
pintura gestual y pintura de campos de color, color field painting, no es muy nítida la frontera, la división, ¿vale? Es como por una manera de organizarnos. En estos pintores que hemos puesto aquí en pintura de campos de color, básicamente es porque quizá lo importante sea sobre todo, bueno, pues ese aspecto de una composición sin límites, sin jerarquía. En las diapositivas 35 a la 38, pues vamos a Clifford Steel, 1948C, ¿vale? Esta obra, ¿vale? Bastante interesante, en la que se ven pues esos campos irregulares, esas formas sin un límite claro, o un límite más bien irregular, a diferencia pues de la abstracción geométrica. Nos recuerdan esas formas, esa manera de trabajar, las texturas de los lienzos de Miró, de André Masson, de los surrealistas automatistas. ¿Vale? Tenemos la siguiente diapositiva, la 37, Barnett Newman, esa raya que recorre todo el cuadro de arriba abajo y lo atraviesa y sale del propio espacio de la pintura. Se busca ese efecto cromático, ¿vale? Ese efecto de luz, ese efecto de expansión de lo claro y de contracción de lo oscuro, expansión de lo claro, contracción de lo oscuro, expansión de los colores cálidos, contracción de los colores fríos. Recordamos las teorías de color de Chevreul-Chevreul utilizadas por los impresionistas. Vale, por último, vamos a ver el autor Franz Klein, diapositiva 38, con esta pintura. Bueno, que está, desde luego, tiene mucho de gestual y mucho de campos de color, está ahí a medio camino. Bien, vamos a continuar con Mark Rothko, un pintor de origen ruso. El nombre original o su nombre es Marcus Rothkovitz. Bueno, y es quizá, o bueno, sin duda alguna, el principal exponente de la pintura de campos de color. Bien, vamos a ver la biografía, vamos a ver su evolución artística, vamos a ver un poco las características de su obra y vamos a comentar la segunda obra y última que nos entra del expresionismo abstracto, ¿vale? Es la obra sin título, Amarillo, Naranja y Ciruela, que está en el Reina Sofía, ¿vale? La principal obra de Mark Rothko de Reina Sofía. Bien, que tiene Reina Sofía. En general, las obras de Rothko suelen estar en casi todas, están en Nueva York, también hay en Londres, en bastantes museos del mundo, pero bueno, en Madrid tenemos esta. Bien, la presentación sigue siendo la 10.1, expresionismo abstracto, y nos vamos a mover entre la diapositiva 91, la que aparece la imagen del autor, y la diapositiva 109, en la que aparece la Rothko Chapel, la capilla Rothko, en Houston, ¿vale? Nos vamos a mover en esa veintena de diapositivas. Bien, primero vamos a ver algunas características biográficas, vamos a ver un poquito de la biografía del artista. Como os he dicho, nace en la actual Letonia, en aquel momento era parte del Imperio Ruso, 1903, en una familia de judíos, ¿vale? Una familia hebrea. Que bueno, es importante este dato porque bueno, primero los padres y luego ellos se van a Estados Unidos, ¿vale? La costa este en concreto, bueno, ¿por qué se van? Pues se van por las persecuciones, ¿vale? Las persecuciones a los judíos por parte de los cosacos en aquellos años. El propio Rothko dice que, bueno, en su pueblo se abre, los cosacos cavan una gran fosa común, ¿vale? Una tumba, una abertura en la tierra de carácter cuadrado, de forma cuadrada, y que esa figura dramática, esa figura trágica, esa figura terrorífica de forma cuadrada, irregular, va a marcar o que marcó su vida, su pensamiento, su angustia. Es otro de estos expresionistas abstractos con una vida, bueno,
con un final trágico. Bueno, al final de. Muere en el año 70, al final de su vida, pues sufre una depresión y, bueno, pues se suicida en este año 70, ¿vale? Bien. Más allá de eso, pues recalcar que eso, que con 10 años llega a Estados Unidos, es un niño inmigrante judío ruso, marcado por este comienzo duro de su vida. Su padre muere al poco tiempo de llegar él. Estudia, es un buen estudiante, y recibe una beca. Estudia con 19-20 años en la Universidad de Yale, que ya sabes que es de las más prestigiosas de todo Estados Unidos, pero no acaba sus estudios y decide en el año 25, con 22 años, dedicarse al arte, ¿vale? Ve una de sus. Bueno, ve por primera vez en Nueva York una sesión de dibujo natural, de desnudo, y decide. Bueno. Pues que ese juego emocional, ese juego dramático del arte, pues va a ser su futuro. Bien, comienza en esta época a pintar, pero bueno, no fue hasta los años 30, a finales de los 30, que empieza a hacer exposiciones por su cuenta, y no es hasta los años 40, el año 45 aproximadamente, un poquito después que Pollock, que se convierte en un referente importante en la pintura de esa época, ¿vale? De la Escuela de Nueva York, que está comenzando en esta época. Es decir, que bueno, su éxito llega algo después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, y había comenzado a pintar pues 20 años antes y hacer exposiciones individuales 10 años antes, ¿vale? Vale, os voy a poner aquí. Varias imágenes de cuadros de Rothko son muy reconocibles, ¿no? Primero vamos a ver las características de este estilo de madurez, este estilo ya muy reconocible de Rothko. Vamos a ver un poquito las características, ¿vale? Y luego vamos a ver influencias y desarrollo de su estilo. Bien, las características, como veis, es un formato rectangular vertical. ¿Vale? Siempre pinta en este formato, prácticamente siempre, en su época de madurez, insisto, en la época en que nos vamos a centrar, que es de finales de los años 40 y años 60 hasta su muerte. ¿Vale? Como veis en estas obras bueno, que aparecen en pantalla, es totalmente abstracta, pues una suma de manchas poco delimitadas o con un límite irregular de color. Muchas veces, pues en la primera época, sobre todo si lo observáis, pues son colores mayormente cálidos, sobre fondos a veces cálidos también. A veces juega con estas leyes del color, del contraste simultáneo de complementarios. Hay veces que encontramos colores fríos sobre cálidos y viceversa. Hay un juego en el color, pero sobre todo, según el propio Rothko, hay un juego con la luz. Él sobre todo está obsesionado con la luz. El espectador debía colocarse a 50 centímetros del cuadro. El cuadro suele ser de gran formato, pues de gran formato siempre, aproximadamente pues 2 metros por 1 metro y pico, ¿vale? Más o menos pues es algo más grande que una persona, para que el espectador se vea envuelto por el cuadro. El espectador además se debe colocar cerca del cuadro para tener una relación íntima. Rothko, bueno, pues eso, juega con el color, crea un gran formato que envuelva al espectador. Esas serían un poco las ideas que nos tenemos que llevar. Juega con la expansión de los colores cálidos, los colores claros, la expansión luminosa. Juega con la fusión de un color sobre otro. Si veis, pues las manchas de color se funden, aparecen con transparencias. Rothko pinta sobre todo con óleo, diluido en trementina, en aguarrás, ¿vale? Pero también a veces pues mezcla otras pinturas para conseguir la densidad adecuada. Mezcla a veces huevo, mezcla a veces pinturas sintéticas, pero bueno, sobre todo es óleo sobre lienzo, ¿vale? Es óleo sobre lienzo. Un óleo que, ya os digo, diluido, lo aplica muchas veces con una esponja. Os voy a poner la descripción. Vale, Rothko utiliza muchas veces esponja, trapo para aplicar la pintura, ¿vale? Aparte de brocha, con diluyente,
con esa barra se utiliza para conseguir diversas transparencias, para que se funda fondo y figura y conseguir, como él mismo dice, una idea de la totalidad. ¿Cuál es el objetivo de su pintura? Para Rothko, si pensamos que su objetivo es puramente plástico, puramente formal, nos estamos totalmente perdiendo sus obras, no estamos entendiendo nada. Si pensamos que ese es el efecto, ¿no? Hemos descrito el efecto de las variaciones de color, de las variaciones de luz, de la fusión de fondo y figura. Es lo que vemos, ¿no? Pero Rothko está intentando ir más allá. Ese es su objetivo, ¿vale? Es un objetivo místico, religioso, simbólico. Bueno, según sus propias palabras, quiere conseguir una sensación parecida a la que consiguen ciertos rituales religiosos. Es decir, está intentando que el espectador muchas veces incluso, como él mismo dice, llore delante del cuadro como él mismo llora al realizarlo. Se emociona, está buscando una transmisión de sensaciones, de emociones, más allá de las sensaciones de emociones, como os digo, místicas, de lo trascendental. Para él, pues la obra debía tener varios ingredientes, debía tener siempre la obra de arte una preocupación por la idea de la muerte, por la idea de la fragilidad humana. Bueno, pues esto ya lo veremos más adelante, es una pintura existencialista que pone en el drama individual el centro de los problemas del ser humano. Y bueno, también él mismo él dice pues eso, que es lo importante de sus obras es la interacción, la relación de colores, la relación de texturas, la relación de luminosidades. Y bueno, le cito, esto lo dice justo cuando empieza, en el año 47, cuando empieza a encontrar su estilo, dice: considero mis cuadros como dramas. Las formas del cuadro son los actores. Han sido creados para la necesidad de un grupo, o sea, las formas han sido creadas para la necesidad de un grupo de actores capaces de moverse dramáticamente, sin vergüenza, de gesticular dentro de ese espacio pictórico, ¿vale? O sea, está realizando un drama de formas pictóricas, según sus propias palabras, en una disolución, en una no diferenciación, en una fusión de fondo y figura, creando una idea de totalidad que para él tiene un sentido religioso. Bien, estas son un poco las características de su obra madura. Todo esto lo vamos a aplicar a la obra que tenemos que comentar, que está en la diapositiva 105, sin título, Naranja, Ciruela y Amarillo, de 1950, 176 centímetros por 101 centímetros solo sobre lienzo, que se conserva en el Reina Sofía. Bien, en este caso, en esta obra, como veis, pues son colores bastante apagados, son colores pardos, como su propio nombre indica, bueno, pues está el naranja, está el amarillo, está esa franja más estrecha central que, bueno, que los separa de alguna manera, que bueno, en el título se llama ciruela, que veis una especie de granate, y arriba hay otra franja también delgada que sería de un color más ocre grisáceo, algo más azulado, ¿vale? Tendríamos en orden descendente una franja horizontal alargada de ocre grisáceo, una franja amarillo muy pálido, una franja granate ciruela, también muy delgada, y abajo una franja algo anaranjada, sobre un fondo que, como veis, pues es un amarillo muy blanquecino, muy muy apagado. Veis que los límites de todas de estas cuatro formas sobre el fondo son irregulares, como hemos dicho, y que interactúan entre ellos con esta idea de fusión, de transparencia, y bueno, pues están realizando este drama entendido como interacción, como forma de actuación, de interacción entre ellos, un desarrollo de una escena, una escenificación de algo inefable, de algo sublime. En este sentido, pues nos recuerda el trabajo de Rothko, os voy a intentar poner una imagen aquí, al trabajo de los románticos del norte, de los alemanes, como Friedrich, en la búsqueda de lo sublime, de la soledad, ¿no? Por ejemplo, el monje ante el mar, el caminante ante el mar de nubes, pero sobre todo monje ante el mar, que sería la que mejor se ve esta idea de lo difuso,
como transmisión de lo sublime, como una captación, como aprender lo sublime, ¿vale? Esa idea estética de algo que nos sobrepasa, de lo trascendental, de algo que nos produce idea de pequeñez, y la relación íntima del espectador con lo sublime, ¿vale? Por eso Rozco quería que estuvieran los espectadores muy cerca, ¿vale? A 18 pulgadas, casi un poquito menos de medio metro, del cuadro, que les envolviese como si fuera uno de sus personajes románticos frente al paisaje, a través del cual se percibe la idea de Dios. En lo que hablamos en el romanticismo alemán, el panteísmo, Dios está en todos lados, la trascendentalidad o lo trascendental se expresa a través del paisaje sublime en los cuadros de Friedrich y, en el caso de Rothko, a través de esas manchas diluidas, de esas formas las que la figura y el fondo se funden, las figuras interactúan entre sí. Vale, una vez descrita la obra, analizar, y una vez descritas las características principales de Rothko, vamos a hacer una breve descripción de las influencias, los pintores que le influyen para crear su estilo, y vamos a hacer un breve recorrido por su obra, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir a la diapositiva número 92 de esta presentación. Aparece pues dos imágenes de la pintura barroca europea, una de Rembrandt, otro retrato de Rembrandt y bueno, cuadro de Tiziano. En este caso simplemente quiero recalcar aquí que os fijéis pues la vibración del color, la vibración de la mancha, la búsqueda de la complejidad y de la riqueza pictórica a través de capas sucesivas que se transparentan una sobre otra en estos pintores barrocos, ¿vale? Rembrandt y Tiziano, por ejemplo, ¿vale? Podríamos poner otros, podríamos poner Veronés, Tintoretto, pero bueno, estamos con Rembrandt y Tiziano, ¿vale? Bueno, ya hemos hablado de los románticos en esa búsqueda de lo sublime, sobre todo en ese romanticismo alemán de Friedrich. También podríamos pensar en las formas atmosféricas, ese polvo incandescente, ese polvo luminoso de Turner, William Turner. Pero bueno, vamos a pasar ya directamente a las vanguardias. Sobre todo vamos a ver la influencia de Matisse en la habitación, estudio en rojo, perdón. Bueno, la importancia del color, la importancia de las relaciones de color, de las relaciones de superficie. En este sentido también podríamos pensar en los neoplasticistas holandeses. En este momento en que Rothko está en Nueva York, pues está viviendo también, se muda, bueno, unos breves años hasta su muerte, Mondrian, aunque Mondrian es mucho más racional, mucho más bueno, geométrico, como todos sabéis. Pero bueno, está esa búsqueda de interrelación de superficies, ¿vale? Interrelación de superficies. Vale, quizá más de más influencia que Mondrian sería la siguiente lámina, que es la 94, la siguiente diapositiva, en la que vemos a Klee, este pintor y suizo y profesor en la Bauhaus. Que veis esa geometría, pero con mayor nivel simbólico que en Mondrian y mayor complejidad cromática. Vale, alguno también influencia de los expresionistas alemanes. Bueno, no os he puesto aquí ninguna obra en la presentación. Lo podéis recordar, pues la pintura de los expresionistas alemanes. Y también os he puesto algún expresionista un poquito posterior, que es Wall. Bueno, tenéis la positiva 95. Bien, sobre todo, quizá podríamos destacar pues, una influencia directa bueno, que es la de Avery, Milton Avery, que es un pintor americano, algo mayor, 15 años mayor que Rothko, que pinta y que triunfa, digamos que tiene bastante influencia sobre los pintores jóvenes en esta época, en los años 40, en Nueva York. Tenéis en la diapositiva 96, pues Costa Rocosa, en la que veis ese juego de superficies, esa búsqueda de la textura, que nos recuerda al primer Rothko y que tiene influencia en el comienzo de Rothko como artista. Vale. Las siguientes diapositivas, la 97, veis algunas obras de juventud de Rothko, entrada al metro, en la que todavía hay figuración. En esta época Rothko se empieza a interesar por la transmisión de mitos a través de su obra de arte, de sus obras de arte. Se interesa también en el psicoanálisis de Freud, en esa obra de la interpretación de los sueños. En los mitos también junguianos o los arquetipos, acordáis que vimos con Pollock, la idea de que los mitos son algo universal, que recorren las diversas culturas, que son compartidos por diversas culturas.
y utiliza estos mitos para crear los dramas. Ya empieza a hablar de dramas. En la siguiente obra, que es una de sus obras maestras del comienzo así de Rothko como artista, antes de encontrar esa abstracción de campos de color, pues tenemos en la diapositiva 98, Remolino lento a orillas del mar, 1944. Esta sería una de sus últimas obras antes de la etapa más reconocible que hemos visto. Si veis en esta obra de Remolino lento a orillas del mar, pues ya veis esa búsqueda de la vibración del color, de las superficies diluidas, de los límites imprecisos, pero aquí la búsqueda de los símbolos y de los mitos es más explícita, es más figurativa, recuerda bastante al trabajo de los surrealistas automatistas como Miró. Y bueno, vamos a ver una última obra antes de ver exactamente cómo aparece esta etapa principal, esta etapa de la madurez, ¿vale? La siguiente es Ídolo arcaico, 1948, diapositiva 99. Ves que es esa misma búsqueda mediante trazos, mediante símbolos todavía, bueno, de formas reconocibles, bueno, con algo de grafismo, con trazos reconocibles, ¿vale? En el que se ve la mano del pintor, la mano de Mark Rothko. Esa transmisión de los dramas, de los mitos, de los arquetipos junguianos. Bien. En esta época, bueno, por cierto, realiza una exposición en la galería de P. Guggenheim sin demasiado éxito. Bien, y entonces hacia el año 48 aparece en la diapositiva 100, tenéis lo que se llaman las multiformas, ¿vale? No lo llama él mismo las multiformas, pero los críticos de arte lo han venido a llamar multiformas. ¿Veis que esa complejidad de símbolos y de grafismos que nos recuerda Miró se va simplificando en manchas, ¿vale? En meras manchas o simples manchas. Veis la multiforma en 1949 y la obra Violeta, Negro, Naranja y Amarillo sobre Blanco y Rojo en 1949, que ya sería una obra netamente rothkiana, entendida como ese estilo de madurez en el que solamente se encuentran manchas de límite impreciso, de densidad variable, bastante diluida, que se funden con el fondo, ¿vale? En la lámina 100, en la lámina 101 también veis pues, otras obras como magenta, negro, verde sobre naranja y la número 5, número 22. Ese es el título, ¿vale? Que veis cómo son experimentos con diversos relaciones de colores, pero en general, como veis, sobre todo priman los colores cálidos, ¿vale? Colores expansivos, colores vivos, saturados, colores luminosos. Bien, en esta época podemos destacar, bueno, su exposición en el año 49 en la Galería Betty Parsons de Nueva York y bueno, sobre todo eso en el año 49, que sería su consagración, ya digamos, como artista de éxito. Bueno, sigue en esta época todo este trabajo con las multiformas o con este estilo de madurez, y hacia finales de los años 50 comienza en, bueno, una segunda fase de esta etapa de madurez, comienza a introducir y a primar cada vez más los colores fríos, ¿vale? Lo veis, por ejemplo, en esta obra de la diapositiva 104, que se llama Número 61, 1953. Empiezan esos colores fríos, ¿vale? Ya es una etapa posterior a la obra que tenemos que comentar. Aún así, bueno, pues sigue trabajando multitud de colores, pero en esta etapa, en esta segunda etapa, pues empiezan a primar más las formas o los colores, perdón, fríos. En la lámina 108 tenéis pues dos ejemplos de colores, bueno, de estos cuadros con colores fríos, azul dividido por azul y negro sobre gris, que es una de sus últimas obras antes de su suicidio, 1970. También destacar dos encargos de importancia, uno está en la diapositiva 102, 103, que son los encargos, el primero en 58 para el recién inaugurado edificio Seagram, Nueva York, de Mies van der Rohe, en el restaurante Four Seasons, el propio Rothko. Pues bueno, se debate entre si es adecuado o no realizar estos cuadros para un restaurante, si de alguna manera está desmitificando, si está desdramatizando, si está trivializando su obra. Y por otro lado, un encargo mucho más acorde con lo que él deseaba, que es la Capilla Rothko en Houston, ¿vale? En Texas, que realiza entre 1964 y su muerte. Y es una capilla encargada por, bueno, pues unos industriales del petróleo de ahí, de la ciudad de Houston,
que, bueno, pues como veis en la fotografía, en la diapositiva 109, pues una, tiene una forma dodecagonal, ¿vale? Y está dedicada a todas las religiones o a la espiritualidad en general, ¿vale? Como el mismo Rothko buscaba, lo que el nexo común, el arquetipo junguiano, de todas las religiones, de todos los seres humanos que nos une, digamos, mediante el mito, mediante esas estructuras emocionales, con lo trascendente, con lo espiritual, ¿vale? Veis, pues bueno, que son una serie de filas de bancos y en cada una de las paredes, pues un panel pictórico realizado por Rothko, de gran formato, en tonos azules y negros. Bien, pues con esto terminaríamos a Rothko y terminaríamos el grueso del expresionismo abstracto. Os voy a dejar una última clase bueno, con precedentes en general del expresionismo abstracto en las vanguardias europeas, también en precedentes en la pintura americana, es decir, cómo comienza la pintura en Estados Unidos, y otros autores importantes que no nos entran en el temario. Y por último, bueno, pues también qué pasa en Europa en este momento, qué pasa en España y luego qué pasa en Estados Unidos tras dejar de estar, digamos, de moda o tras el momento culmen del expresionismo abstracto, finales de los 50, los años 60, digamos, consecuencias del expresionismo abstracto, los años 50 y 60. Bueno, y por último, ya como epílogo, como punto final, os haré un repaso de todo este tema del expresionismo abstracto, que es de los más complicados de todo el curso, ¿vale? Aún así, pues por favor, ponerlos todas las dudas abajo en comentarios, ¿vale? Debajo de la descripción. Y las voy resolviendo y se quedan ahí para que la pueda ver quien venga después a ver el vídeo. Bueno, pues nada, espero que estéis bien, un saludo y nos vemos mañana.